En partido de preparación, Alebrijes de Oaxaca empató a 2 goles en contra de los Gallos Blancos del Querétaro, de la Liga Bancomer MX. En partido realizado en el Estadio Corregidora, el equipo dirigido por Mario García Coballes aprovechó el partido para darle juego a quienes no han tenido oportunidad en la liga. Tal fue el caso de Gerson Marín, Martín Castillo, Jesús Enestrosa, Saúl González, Emilio Sánchez, Ángel Villegas y Ernesto Vázquez. El primer gol fue obra de Diego Martínez, jugador habitual en el esquema del equipo. La ventaja de Alebrijes hizo que los queretanos apretaran el acelerador para empatar con el gol del colombiano Andrés Rentería y que impulsara una reacción local que les permitió tomar el control del marcador con gol de Mario Zuna en el tercer tiempo, obligando a nuestro equipo a esforzarse al máximo para lograr el empate final 2-2 con gol de penalti de Fernando Cortés. El cotejo sirvió de preparación para que este sábado el equipo reciba a Cimarrones de Sonora en la jornada 13 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Este lunes, el equipo regresó a los entrenamientos en la unidad deportiva El Tequio con miras al partido del sábado. Para MDM Deportes, Jair Toledo.